Victoria importante para el Atlético de Madrid hoy en el Vicente Calderón, penúltimo capítulo de la historia del Calderón con el Atlético de Madrid. La última oportunidad de ver en competición oficial al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón será en la última jornada frente al Atlético, pero hoy ya había gran ambiente. Se jugaba mucho el equipo de Cholo Simeone después del pinchazo del Sevilla en el día de ayer frente a la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid lo ha aprovechado. Una primera parte bastante densa, escasa de fútbol, con muy poco ritmo, poca intensidad y alguna ocasión, eso sí, clamorosa para el Atlético de Madrid, como la que tuvo Carrasco o Saúl. Al final nos fuimos al descanso con 0-0 y el segundo tiempo arrancó de forma claramente diferente para los dos equipos, llegando y teniendo ocasiones, sobre todo en el Atlético de Madrid, alguna de Saúl, alguna más de Carrasco, y entró también en la segunda parte Fernando Torres. Nico Gaitán se quedó fuera en el descanso. Cambió el Atlético de Madrid y en el minuto 24 del segundo tiempo, Saúl, en una jugada por la izquierda, pase de Godín, la dejó Fernando Torres pasar entre las piernas, se encontraba el gol partida, el gol que daba los tres puntos a la escuadra del Cholo. El Eibar tuvo oportunidades en el tramo final del partido cuando el Atleti, esa ventaja que tenía en el marcador, se le quedaba corta. Apretó y apretó el Atlético de Madrid, al final no consiguió rédito, y el Eibar tuvo esa última chance en el encuentro. Vio roja Godín también, por cierto, en la recta final del encuentro, y al final, con un poquito de trabajo y más intensidad, el Atlético de Madrid rasca unos tres puntos vitales que le confirman prácticamente ya en esa tercera plaza. Le saca 5 puntos al Sevilla, falta de 6 por jugarse. El Eibar definitivamente ya no podrá ser séptimo, se va a quedar de momento octavo en la temporada.